buenas tardes, amigos que nos siguen a través de Presencia MX. Este lunes se registra un fuerte incendio en una bodega. Una bodega aquí en el municipio de Coatzacoalcos. El siniestro, como podemos observar, es bastante fuerte. Todavía no se encuentra bajo control por parte de las autoridades de Protección Civil. Incluso las autoridades nos han pedido retirarnos unos metros hacia atrás, debido a que el incendio pues no ha sido controlado. Al parecer se trata de una bodega de teléfonos de México, ubicada sobre la carretera transísmica, al lado de una refaccionaria de automóviles. La circulación ha sido cerrada por las autoridades, precisamente en el distribuidor que va hacia la carretera rumbo a Villahermosa. Hasta el momento no se reportan personas heridas por estos hechos. Sin embargo, pues existe un perímetro por el cual se impide el acceso hasta este sector. Los cuerpos de emergencia se encuentran distribuidos alrededor y también en el interior de la bodega. Sin embargo, pues el incendio todavía no ha sido controlado. Hechos, recordamos, ocurren en una bodega que al parecer es de teléfonos de México, de Telmex, sobre la carretera transísmica a la altura del distribuidor que va hacia la carretera rumbo a Villahermosa. Hay unas personas que ignoran las indicaciones de las autoridades de acercarse al lugar. Al parecer se dirigen hacia el sitio. Las personas pues ingresaron a la bodega donde se registra un fuerte incendio durante la tarde desde el lunes. Amigos, este es el reporte desde el municipio de Coatzacoalcos. Nosotros continuaremos al pendiente de estos hechos. Muy buenas tardes.